Cintia García, la ex mujer del... La mamá del niño. La mamá del niño se va de la vivienda familiar porque sucede un hecho de violencia contra el niño que, según lo que ella relata, fue ahorcado debajo de la bañera después de que no podía ver la televisión el padre. Entonces, ella, ante esa situación, se lleva al niño de la casa, se va sin sus pertenencias y decide, o sea, la justicia le habilita una perimetral. Al cabo de unas semanas, el chico empieza a hablar y le empieza a contar a su mamá, sintiéndose seguro. Este es el relato de Cintia García y esto es bueno aclarar. Había problemas, ¿no?, de adicción. Le empieza a contar a su mamá toda una serie de situaciones espantosas que él había vivido y la madre lo primero que hace es grabarlo. Lo graba lo que él le va contando. Estamos hablando de un chico de 5 años. En ese momento el niño tenía 6 años. 6 años. El chico cuenta cosas que le habían pasado desde los 3 años. Entonces ustedes tengan en cuenta que es un nene que a los 3 años le empiezan a pasar situaciones con su padre que un nene de 3, 4, 5 y 6 no puede decir situaciones que las inventó porque se las copió un adulto. Corroborado en cámara. Digamos. Entonces, ¿qué hace ella? Va, lo denuncia. Además de la perimetral, le hacen una cámara Gesell. Esa cámara Gesell al día de hoy se desestima. Y acá está el doctor Gallego que me lo puede decir. Se desestima y se le vuelve a hacer una cámara Gesell en la nueva denuncia que corre este año. No me agreguen. Todo se responde a la nota. Pero no me agreguen porque quiero ir al comienzo de la nota. El punto es que durante 3 años, esta acusación, esta denuncia estuvo paralizada. Recién con la llegada del doctor Gallego a la causa, se reactiva. Y recién hace 2 semanas logran cambiar a la fiscal que vuelve a haber movimiento en la causa. Entonces, las acusaciones no son... porque le pegó al hijo. Acá hay una acusación de violación.